Calvario sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. Yo también tengo sed de una amiga que siempre ha estado para mí, una amiga que siempre ha estado para todas aquellas personas que la conocemos desde hace muchísimos años. Para mí es un gusto, en verdad, se los digo de todo corazón, es un gusto poder tenerte aquí en este día, en esta tarde, este viernes, para que conozcas a un ser humano especial, una persona que, si quieres conocer lo que hay detrás de la palabra persistencia, perseverancia, amor, pasión, no hay otra manera para conocer estas palabras cuando simplemente las leemos en el diccionario. Tenemos que verlo en una persona. Y una persona que para mí ha sido fuente de inspiración, de apreciación, admiración, de saber que si alguien ha subido escalón por escalón, es precisamente este gran ser humano que se llama Marcela de la Garza. Y para mí es un gusto poderles decir que hoy vamos a tener esta entrevista, una entrevista que vamos a tener mucha información. Y esta introducción de Saliendo del Pretorio la pusimos precisamente porque no hay manera que quieras conocer a Marcela de la Garza si no conoces desde que Marcela de la Garza inició. E inició precisamente con esta música cristiana, hablándole a ese ser que nos hace estar aquí en la tierra, que es ese gran ser humano, ser celestial, ese ser que nos hace que también tengamos amigas como ella. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. ¡No se vale! ¡No se vale! Ya se nos fue, ya se nos fue tanto su gente que se le congeló, ya no, ahí estás. No se vale porque yo estaba muy dispuesta hoy a molestarte mucho y tú empezaste la sesión con una canción para Dios. Eso, mis queridos amigos, me parece un golpe muy bajo. Es un golpe muy bajo, pero te voy a decir una cosa, Marcela. Pero muy hermoso, muy hermoso. Te voy a decir por qué es hermoso, porque tú siempre recuerdas de dónde vienes. Tú estuviste durante muchos años, todos los domingos, fíjate lo que te voy a decir a ti que estás viendo esta entrevista, todos los domingos ahí presente en la basílica, cantando en las misas, si no me equivoco, de las 10 de la mañana, que ahorita Marcela se va a reconectar nuevamente con nosotros. Yo creo que está teniendo un poquito de problemas con la transmisión, pero vuelvo a repetirte, si tú quieres conocer la vida de Marcela de la Garza, tenemos que empezar con esta canción, como fue la de Saliendo del Pretorio, porque es una canción, entre tantas otras de las canciones que Marcela, es más, mientras Marcela se reconecta, yo les voy a ir poniendo otra canción que Marcela también cantaba, que es las típicas canciones que nosotros cantábamos cuando íbamos al claro, Marcela. Si te quieres, oigan, pues dale. Es la emoción que está pasando. Es que les tengo que contar a mí para adorar. Muy importante. Les claro. Muy importante. Déjame. Señor Jesús. Claro, mientras estabas
conectándote, teníamos que poner algo de tu música, ¿no? De cómo inicias, Marcela, porque luego ahorita me vas a platicar y me vas a presumir, ¿verdad? De todas las celebridades con las que te rodeas y te codeas. Pero tienen que saber de dónde vienes, que sepan. Pero espera. Tengo que contar algo muy importante porque esta transmisión va a tener un momento especial que yo no esperaba. Ok. Porque resulta que en 2 días es mi cumpleaños. No, en serio. Y ahorita se cortó la llamada 2 veces porque me marcaron del conmutador de la colonia para decirme que viene un regalo para mí. Ah. Entonces, en la transmisión, bajaré por el regalo. A ver, vamos a ver. ¿No? ¿Ustedes en vivo? ¿Te parece si te acompañamos y hoy continuamos con esta sesión? ¿Te parece? Claro que sí. Amigos, este día todo puede pasar porque es el día de la sesión de Clara. Y okay, como no hay nadie en mi casa que reciba eso más que yo, pues en este momento, ¿verdad? A ver, bueno, no pues te preocupes, entonces, Marcela. Ya es muy normal en ti que pues todo, uno que tiene todo bajo control. Siempre quieres controlar mis transmisiones y mis preguntas y mi programa. No se puede, conmigo no se puede, soy una caja de sorpresas. Pues ni modo, bueno, está bien, voy a tener que esperar a que hagas o que recibas algo ahí que te van, es más, y tienes que ver quién te lo mandó, ¿Quién te lo mandó? Esperen, amigos, tengo que decirles que yo siempre soy muy consciente, perdón por mi perro, pero Clara siento que está muy estresada en este momento porque ella todo lo hace perfecto. No te preocupes, Marcela. Te lo juro, dale, estás en tu casa. O sea, créeme, nos ha pasado tantas cosas en las transmisiones que lo último que esperaba de ti era, o sea, una transmisión perfecto, ¿sabes? No hay bronca, tú dale, sí. Pues estás en tu casa. Pues sí, dale. Ya también ya se le cortó y al rato se va a volver a reconectar. ¿Qué está pasando? Espera. Sí, está bien. Dale, Marcela. Oigan, pues, yo, feliz. Efectivamente, todo el mundo se está enterando de todo lo que hay aquí. Sí, está bien. Si quieres también, preséntanos al repartidor, ¿no? De hecho, sí. Si quieres, nos puedes presentar al repartidor. No, de hecho, sí, en este momento enviamos. Ah, ahí viene. Aquí está justamente llegando el repartidor. Ok, sí, está bien. Perdón. No, está bien, Marcela. Qué divertido, es demasiado divertido. Qué fuerte declaración. Gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo, Marcela. No sabes, conocemos tanto de ti, gracias por todas estas palabras de inspiración, pero no, está bien, Marcela. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! ¡Wow! ¿Quién te mandó eso? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos. ¿De parte de quién? Pregunta que de parte de quién. Ahorita pregunto. Muchas gracias. Espérate, ahora que pase por aquí, por la puerta. Ay. No te preocupes, si quieres también ponte el celular en la bolsa, no pasa absolutamente nada. Clara, es que, mira, te voy a decir algo. El único momento en el que te haría esto de salir, abrir la puerta, sería justamente en mi cumpleaños. Muy bien, Marcela, muy bien, no te preocupes. Lo importante es que en exclusiva estamos festejando el cumpleaños de Marcela con unos globos que le mandaron. No sé quién me lo mandó, pero ahorita investigo para ya no interrumpir la transmisión. Oye, pero ¿sabes qué? Es importante, Marcela, que ahorita que te sientes, pongas detrás de ti los globos para estarlos viendo en la transmisión. ¡Ay, ya vi quién me los mandó! ¿Quién te los mandó? Ya vi quién me los mandó. ¿Quién? No es cierto. ¿Quién crees? Porque eres así, me pones muy nerviosa porque yo estoy pensando que eché a perder la transmisión. Ahí dice claramente. ¿De parte de quién? De Clara Villarreal. Amigo. Happy birthday to you. ¿Cómo me haces sufrir a propósito? Te hago sufrir, te mereces que yo te haga sufrir. Estuvo súper hermoso. Déjame decirte que no lo olvidaré jamás. Pero oye, ¿ya viste lo que hay adentro del regalo? No, pero ahora me lo voy a llevar arriba porque yo estaba viéndolo como el enemigo que había llegado justo en mi transmisión, pero ahora ya no lo veo como el enemigo. Ahora lo veo como parte de la transmisión en vivo. Es parte de una sorpresa. Les voy a decir algo a todas las personas que nos ven. Marcela de la Garza cumple años el 2 de agosto. O sea,
Clara, no puedo creer que hiciste esto. Siempre. Ah, no, el 3. Sorprendente. El 2. Ya, Marcela, no me digas eso porque me vas a volver a revolver. Siempre, es que yo siempre me equivoco del cumpleaños de Marcela. No me corrijas, Marcela. Cumple el 2 de agosto. Sí, lo dije bien. Está correcto. Lo dije bien. Es que me dijiste algo y yo ya me estaba revolviendo. Dije, no, ya me confundí. Es que siempre te felicito el 3 de agosto. Sí, claro, sí. Pero miren, esto es así. Ya ven que decía Chabela Vargas, que ella era mexicana, y luego le decían, no, pero tú naciste en Costa Rica. Y Chabela decía, los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana. Así es. ¿Sí? Oye, bueno, igual para ti yo cumplo años cuando se te pegue la gana. A mí me vale, yo te festejo todo el año. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Hey! Lo acabo de oler, me va a dar COVID, chinelas, ¿por qué lo olí? A ver, ok. Amigos, Clara siempre, no lo puedo creer. Clara, una vez, bueno, no puedo contar tantas historias, sí. No voy a decir que está de nuestras historias de borracheras, así no voy a decir. Es cierto, nunca agarramos la jarra. A ver, pon historias de borracheras. Es más, te voy a poner una historia de borrachera, mira. Ahí salimos las dos. Ahí va. Historia de borrachera. ¡No! ¡Quiero esa foto! Historias de borrachera. Señores, esta fotografía es en el 2003 o 2004, más o menos cuando la historia de esta amistad creció, empezó a crecer. Ustedes podrán notar, amigos, que Clara fue avanzando y avanzando y avanzando en señora copetona, porque siempre le digo que señora copetona, porque siempre se viste correcta, todo muy nice, su cabello perfecto, la vida perfecta, todo igual. Y yo, amigos, sigo teniendo la misma cara de Morito South Park, de mis cachetitos así, de bolita, ¿verdad? Hay cosas que no cambian, amigos, ni con la edad. Ni con la edad. Estoy abriendo el regalo, ¿eh? Estás abriendo un regalo que sé que te vas a morir cuando lo veas. Pero no, espérate, te mueres después de la transmisión, ¿eh? Sí, ya lo viste, ¿verdad? Clara Villarreal. ¡Bájale! ¿Me vas a hacer rayitas? Algo. ¿Quieres que le baje dos rayitas? Amigos. ¡Happy birthday! Les voy a explicar. Explícales la historia, por favor. Corrí el año pasado. Y era mi fiesta de cumpleaños. Tienes que decir exactamente cada detalle cuando abriste el regalo el año pasado. Ahí les va. Okay. Es que yo todos los años, cuando cumplo años, hago una fiesta grande, siempre. Y a Clara la conozco desde que yo tenía, ¿cuántos años tendríamos, Clara? ¿21? No, pues vamos 2003. A hacer cálculos. O sea, hace como dos. 2003, hace como casi 17 años, ¿no? Casi 20. Más o menos nos conocimos esa edad, más chiquitas a lo mejor. Entonces... siempre Clara toda la vida ha llegado a mi cumpleaños, porque obviamente es Clara, ¿verdad? Todos saben que mi amiga Clara va a llegar a mi cumpleaños. Entonces, el año pasado llegó con un perfume. ¿De regalo? De regalo, cosa que me pareció peligrosísima, pero no le quise decir porque uno tiene que portarse con educación. Pero dije, ¿por qué me regaló un perfume? ¿Qué está pasando? Es muy peligroso porque es bien raro que a mí me guste un perfume. Es muy raro. O sea, yo busco y busco y busco y busco hasta que encuentro uno que me guste. Y entonces, pues... De hecho, nada, como que medio te molestó, ¿no? Que dijiste, ¿qué? Pues no fue fue como, ay, cuando me pregunto que si me gustó el perfume, ¿qué le voy a decir? Pues la verdad, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo estaba muy preocupada, amigos. Abrí el empaque y para mi sorpresa me puse el perfume y olía delicioso, así de, no lo podía creer, y entonces le escribí y le dije, no puedo creer que le hayas atinado a un perfume que me guste, no lo puedo creer, o sea, que tanto no me conocerás que hasta sabes qué perfume me va a gustar. Y entonces Clara te respondió. Claro, me dijo que lo había traído de uno de sus viajes finísimos de París, porque ya saben cómo es, y entonces lo trajo, y entonces yo lo busqué en internet inmediatamente, porque dije, este perfume yo lo voy a necesitar cuando se termine, y lo busqué, y para mi sorpresa, queridos amigos, no había manera de hacerlo llegar a Monterrey.
Pero ¿qué creen? Pero Clara es muy precavida y Clara tenía uno más. Pero yo sabía que tenía que pasar un año entero para poder negociar. No, espérate, time out. Hace un mes me llamaste diciendo, tú tienes algo mío. Y yo, ¿qué? Un perfume. Y yo, no, es mío, ese es mío, no es tuyo. Por favor, véndemelo. O bueno, ya pronto voy a cumplir años. ¿Cómo ves? ¿Eh? Claro, me tienes como apenada, estoy como apenada, siento mucho cariño, muchas gracias. Tú sabes que yo te quiero mucho y sabes que siempre hemos contado una con la otra en una amistad que hemos vivido de tantas, pero tantas cosas, que a pesar de a veces la distancia o a veces el tener tiempo de no hablarnos, nos volvemos a llamar y es como si nunca hubiera pasado el tiempo. Y la verdad es que es muy divertido siempre vivir aventuras contigo porque tú vives una aventura, tu vida es una aventura y a veces es padre pues contagiarnos de esas aventuras que de repente emanan de ti. Pero espérate, porque los regalos todavía siguen. O sea, ese día, es más, vamos a empezar, espérame. Primero, ya escuchamos que tú cantabas. ¿Cuántos años estuviste en la Basílica cantando todos los domingos sin excepción? Como más o menos como 11 años. Wow, eso se llama perseverancia, eso se llama amor, se llama pasión. Y luego mucha gente dice, o sea, pero Marcela de la Garza, ¿por qué tiene una foto con Thalía? O sea, Marcela de la Garza, ¿cómo, por qué la abraza tanto Gloria Trevi o por qué es tipo tan famosa? Porque se llama perseverancia. Es que 11 años, aparte de la perseverancia, yo me fui en el caminito, dije, primero el jefe. Entonces primero le canté a Dios un montón. Y entonces todas las oportunidades que venían de trabajo, Dios me cuidaba y entonces se abría la puerta. Y Dios me volvió a cuidar y se abría la puerta. Pero la realidad es que, miren, Clara me ha visto porque Clara estuvo ahí en los lugares en los que yo cantaba, donde a veces había tres personas, a veces no había nadie, porque yo cantaba en un lugar fijo en el barrio antiguo que se llamaba La Tumba. Ay, no puedo creer que tengas foto de todo, Clara. Precisamente de ese lugar. ¿Cuántos años estuviste en La Tumba cantando, Marcela? Yo creo que como unos 9 años. Wow. También un montón. Mira, yo a La Tumba le debo varias cosas. Primero, que ahí por primera vez me paré enfrente de la gente a cantar y yo no tenía idea. O sea, yo decía, ay, yo puedo cantar, pero no es lo mismo cantar una canción que interpretarla enfrente de la gente y atraer su atención. Son dos cosas, son dos mundos diferentes. Claro. Entonces ahí tenía que expresarme, tenía que platicar. Las primeras veces agarraba mi guitarra, cantaba una canción, no volteaba a ver a nadie, estaba así, cante y toque. Y después, con el tiempo, fui platicando con la gente y ya llegó un punto en el que ya hablaba y cantaba en la hora y media, cantaba a veces 4 canciones, 3 canciones, y todo era platicar y todos estaban atacados de risa y se volvía medio stand-up comedy y todo el rollo. Claro. Y la verdad es que eso te ayuda a tener seguridad. Entonces, eso me dio mucha seguridad y ahí tuve grandes amigos que estuvieron ahí sentaditos cuando nadie iba, como tú, como Bernadette, como Florencia, como un montón de gente que al principio cuando no había nadie eran los que estaban ahí, como Salma, como, o sea, Arturo. Arturo, imagínate, Arthur. Cuando conocí a Nico todavía alcanzó a llegar ahí también a verme en La Tumba. Nico, o sea, le tocó ir a La Tumba. A Nico le tocó, o sea, todos les tocó en algún momento estar ahí y quedarse ahí esperándome porque pues yo era la que llegaba tarde a las fiestas porque tenía que ir a cantar. Ahora, Marcela, cuando nosotros íbamos a La Tumba a verte, sí, definitivamente a veces platicabas como de dónde provenían tus canciones, obviamente las cantabas y te dabas cuenta que luego la gente empezaba a corear tus propias canciones, cantabas de todo, ¿no? Cantabas covers, contabas la historia de algunas canciones, y hay una canción que tú sabes que a mí me encanta, y en este momento te voy a pedir el favor que agarres tu guitarra, porque hay alguien que te quiere saludar, y que al mismo tiempo de que te va a saludar, le tienes que cantar su canción, Marcela, y tienes que contar la historia
de esta canción. A todos los que te están viendo, les tienes que decir cuál es esta historia. O sea, cómo proviene esta historia de este ser que gracias a ti pudo irse a la historia. Señores y señores, les presento la rana de Ficio. ¿Por qué? No, bueno. ¿Por qué? Porque... ¡Ay, Quillo! Les voy a decir por qué. Marcela de la Garza, ahí donde la ven, estudió odontología. O sea, ahí donde la ven, de con cara su guitarra, de que... La señorita tiene una carrera donde fue dentista, pero ella decía, no, esto no es lo mío. Pero luego tenías ahí que hacer unas pruebas en el laboratorio. Platícanos la historia, por favor, de la rana. Y lo peor es que ni siquiera me acuerdo tanto de la canción, pero les voy a contar la historia. Un día en la clase de fisio, sí, nos pidieron llevar, bueno, no llevar, ahí las tenían, pero teníamos que, pues es que era bien feo porque era matar una rana, o sea, tenías que con un alfiler entrar por la protuberancia anular, o sea, entrar con el alfiler. La rana tenía muerte cerebral y entonces todo eso era para abrir sus patitas así y verlas en el microscopio y que tú pudieras checar, lo cual me pareció una cosa muy salvaje y me puse loca, porque ya sabes que hay ciertas cosas que me ponen loca. Una de esas fue este momento. Entonces fui con la maestra y le dije pues que no había manera que yo pudiera matar a una rana nada más para verle correr la sangre por las venas. Y entonces la maestra pues me contestó amablemente que si yo no ponía ese alfiler ahí, pues que me olvidara de mi materia y que la iba a tener que llevar otra vez. Por lo tanto, decidí que la vida de una rana, pues tal vez era solo la vida de una rana. Pero cuando yo iba a matar a mi rana, sucedió el milagro. ¿Qué sucedió? La rana de alguien más saltó, se le descontroló y empezó un saltadero y empezaron a gritar. Y total, ya no tuve que matar yo la rana que me habían dado, porque todo se descontroló, porque la rana empezó a salte y salte, y otro ya maldoso ya soltó la suya, y se empezó a hacer un desastre, y entonces en ese momento a mí se me ocurrió hacer una canción nada más de tontería, pero fíjate que sí está importante contarlo, porque esas canciones de tontería, después, o sea, tiene todo el sentido del mundo, tú escribes para las cosas que estás viviendo, y en ese momento era cantar, me decía... La rana de oficio me sacó de quicio, me tiene corriendo por todo el edificio, le sacó la lengua, le arrancó las patas, y no quiere morirse la condena. La rana de oficio me sacó de quicio, la dejó siguiendo por todo el edificio. Bueno, y total contaba la historia, decía, buscando la protuberancia anular para después un alfiler y encajar, y la rana que no dejaba de llorar, chilla que chilla más no se deja matar. La rana de edificio, por todo el edificio. Bueno, amigos, esa tontería me salvó de esa materia, porque ya los maestros me quisieron después de esa canción mucho, y un montón de generaciones después, un día me dijo una chava, oye, tú estudiaste en odonto, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Tú eres la de la rana de oficio? Y yo, dije, Dios mío, nunca pensé en mi vida. O sea, yo siempre he querido trascender, pero no sabía que se podía trascender por una canción de una rana. Qué pero lindo. Bueno. Eso es como otra etapa de tu vida, ¿no? Como que primero es la etapa donde tú decides estar los domingos en la basílica cantando. Y luego entras a la tumba, ¿no? Como experimentar el escenario. Porque, pues, finalmente en la basílica estás feliz con tu perfume, ¿verdad? Sí, ya me lo quiero poner. Pero sí, póntelo. Y luego esta etapa de la tumba donde empiezas como experimentar este escenario, los aplausos. Pero yo recuerdo, Marcela, también que en la tumba había una canción que a todos nos ponías a corearte esta canción. Tú tienes 3 discos, tuyos propios, personales, tuyos. Tienes muchas canciones, has trabajado con muchos artistas, más de 90 colaboraciones, pero tú propios tienes 3 discos, ¿verdad? No me equivoco. Así es. Bueno, tengo uno más, pero uno que pasó y muy desapercibido, pero sí. Ok, o sea, tienes ahí como un...
Sí, tiene, bueno, pero principalmente estos tres son muy conocidos. Y los tres son dedicados a ese jefe, ¿no? Que le llamas tú, ¿no? Como al patrón, ¿no? A Dios, a ese ser que para ti siempre ha regido tu vida. El primer disco se llama Él. Y en este disco hay una canción, y veme corrigiendo, Marcela, porque hace muchos años, pero hay una canción que se llama Tiemblo. Es la canción que más nos hacías corearte, la canción que nos llegó a todos. ¿Nos cantas un poquito de Tiemblo? Híjole, Clara, tú me tuviste que haber avisado estas cosas para yo ensayar esas canciones, porque tengo 20 años sin cantarlas, pero sí. Lo que bien se aprende, no se olvide, no se olvide. Decía, yo te juro que esto no es normal, es ilógico y no es sano, es querer quitarle el agua al mar con la palma de la mano, es querer quitarle al cielo las estrellas y después pensar que es tuya una de ellas cuando tiemblo, 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 tiemblo cuando estás a mi lado, tiemblo, 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 tiemblo. Y aunque sé que no va a llevarme hacia ninguna parte, no podría imaginar pasar la vida entera sin mirarte. Tiemblo. Se me olvidó una palabra, pero era obsesión. No pasa nada. Lo importante es eso, ¿no? Que vuelves a recordar estas canciones que nos hacías corearte. Y en esa época en la tumba, luego te bajabas de cantar y dentro de tu nerviosismo y de tu emoción, te emocionabas y te ingentabas porque sabías que habías generado en los que estábamos ahí, Marcela, esa emoción de haberte escuchado. Pero luego salía, porque tú siempre has tenido como una niña dentro de ti, ¿no? O sea, adentro y afuera, porque sale bastante a pasear. Pero me encanta la de negro. Esta fotografía es perfectamente esa, digamos que con esa fotografía podemos decir esos momentos de, porque hacías como personajes, ¿no? La verdad, Clara, no puedo creer que tengas esas fotos. Necesito robarme tu álbum de fotos en este momento. Y luego me hacías a mí hacer ese tipo de posiciones de fotos. ¡Por Dios! Los tenemos en combo. Estamos en la tumba, Marcela. Después de que tú cantas, estamos ahí en la tumba. Aunque no lo crean, señores, sí, esa soy yo. Esa soy yo. Y luego tenemos fotografías donde estamos después también ahí atacadas de la risa y conviviendo. Te voy a poner otra fotografía, Marcela, donde estamos juntas. Ahí te va. ¡No Eran manches! ¡Eran joyas, Marcela! Éramos felices y lo sabíamos, amigos. ¿Por qué? Porque estábamos locas, pero locas. ¡Locas, todavía, pero locas! Pero ¿sabes qué es lo padre? Siento que a mí he tenido una bendición bien grande en mi vida y mucha gente ve la bendición de lo de mi trabajo, que es increíble. Pero creo que he tenido una bendición, todavía bendiciones más grandes. Y es como la gente que me rodea. Mi familia en la que nací, mi familia que elegí, mis amigos. Y de verdad, estas cosas me dan mucho sentimiento y me dan como mucha ternura. Y de verdad que no me lo esperaba. Según yo pensé que me ibas a traer de bajada. Y neta, siento bien bonito de ver estas historias, porque sí, son muchos años de amistad, de cariño, son muchos años de vernos crecer, porque yo también me acuerdo que en algún momento de tu vida
yo te vi en un punto atorada profesionalmente y tenías terror de moverte de donde estabas. Y me acuerdo así haberte dicho, olvídalo, o sea, esto no va, o sea, esto no eres tú, esto no va a ser tu vida, tú eres mucho más grande que este trabajo que estás haciendo, atrévete, aviéntate. Y ahora verte haciendo tantas cosas, porque neta yo te veo y sacas un libro y yo digo, ¿en qué momento Clara Villarreal ya con un libro? Y me acuerdo de ese instante, me acuerdo de ti con unas tarjetas de presentación en la mano así. O sea, me acuerdo de todos esos momentos y siento bien padre que nos ha tocado, o sea, que de verdad Dios me ha bendecido muchísimo con muy buenos amigos y que no nada más, ves que el crecimiento es a la par. O sea, creo que si seguimos siendo amigas es porque energéticamente, por decirlo de alguna manera, seguimos manteniendo esa misma vibración. O sea, siempre estamos como en crecimiento. No me ha tocado en nunca en ningún momento la gente que a veces tiene una vibración que es como opuesta o un poquito negativa, por lo general sale de inmediato de la vida de la gente, o sea, cuando no está de acuerdo a lo tuyo. Entonces siento que siempre hemos estado como muy afín, así la energía, el crecimiento. Sí, hemos como subido escalón por escalón al mismo ritmo, ¿no? Como que nunca se ha disparado una o la otra, como que vamos como al mismo ritmo. Y me encanta porque cuando dices esto, me imagino tu cara así de ingente como esta, así de... Es que tú agarrabas mi cámara y te tomabas fotos sola. Sí, es cierto, amigos. Es que yo he hecho eso toda la vida. Mi hermana tiene una foto cuando le hablo, donde salgo así horriblísima, porque yo obviamente cuando compró su celular lo agarré y me tomé una foto así de que haciendo caras. Lo mismo hacía, pero tomemos en cuenta que en ese tiempo no había celulares con fotografías así, ¿verdad? Entonces, Clara, como era muy nice toda la vida, Clara traía su camarita muy pro, y entonces yo decía, por supuesto, aquí me tomo fotos. Y luego sí, pero te tomabas todas y te acababas el rollo. Exacto, cuando tú ibas a revelarlo, sorpresa, la mitad de las fotos era yo. Oye, pero hay algo que también quiero que nos cuentes, una historia. Esta fotografía te va a recordar algo. Algo que tú querías mucho. No te puedo creer. Clara Villarreal, I kill you. Como decía Ahmed, I kill you. No lo puedo creer. O sea, tú eres la de los que pone los dados y el tapete de peluche en los carros, ¿verdad, Marcela? Oye, ¿pero qué era? ¿Un borreguito? Era un borreguito, acuérdate, era tu borreguito. Todo el tiempo estás hablando de tu borreguito. Tu borreguito. O sea, pero ustedes no saben, también tenía peluche. Y... O sea, amigos, hasta la fecha tengo peluches, miren. O sea, les voy a enseñar. Y les digo, si uno sabe, quién tiene de amistad, hombre. Nada más que están un poquito más densos. Este se llama Perturbaby. Y lo hizo María Barracuda. Ay, presumí. Es un Perturbaby original. Presumí. Pero siguen estando aquí estos peluchillos. De este lado, amigos, podemos observar. ¡Ay! Eso te la hizo Nico. Es una alcancía. La ilustración es de Nico, pero lo bonito de esta historia es que unos fans de Gloria les pidieron a unas personas que están en la cárcel que hacían así como varias cosas y como para apoyarse trabajando y todo, y les mandaron ese dibujo y ellos hicieron en madera este monito. O sea, sí, siempre tengo como cositas que para mí significan algo, y cuando alguien me regala algo así, como que lo aprecio muchísimo y lo conservo. Y bueno, Clara, tengo mucho miedo, ya viendo las fotografías que estás sacando, tengo mucho miedo que va a sacar. Cabe mencionar que Clara, cuando yo la conocí, yo le decía Santa Clara Tepocata el rapel. ¿Por qué, amigos? Porque Santa, porque nos conocimos en una cosa de la iglesia. A la que a Clara la mandaron para que se portara bien sus papás. Un saludo a tus papás que los... Para que le bajara dos rayitas, ¿no? Le dijeron, vamos a mandarla para allá para que se le salga el chamuco. Y la mandaron, y ahí estaba yo también sacando mi chamuco, y ahí nos conocimos y nos llevamos muy bien. Y luego, por eso era Santa. Clara, pues por su nombre.
Y Tepocatas solo porque estaba de moda que Vicente Fox había dicho, ¿no? Tepocatas, sí. Pero del rapel, porque Clara estaba trepada como un chango toda la vida en las montañas. O sea, vivía rapeleando y así llegaba toda con cariño de malosa y se subía así a las paredes. Háganme cuenta, Spider-Man. Tengo esa foto. Pero en tacones. Ay, sí. Tengo esa foto. Es más, tengo una foto llegando a casa de Salma, llegando de escalar. A ver. Pero la tengo aquí en mi álbum. Mira, qué conveniente. ¿Quieres que te la enseño o no te la enseño? Sí, enséñame. Amigos, pero sigue platicando. Bueno, amigos, solo quiero decirles que son muy fuertes las declaraciones de esta tarde, que estoy muy conmovida, la verdad, muy conmovida. Siento que mucha gente está conectada viendo esto y deben de estar atacados de risa viendo nuestras historias retro, pero es real, amigos, es real esta historia, o sea... Tengo varias fotografías en este álbum. Después, mira, aquí tenemos otra. ¡Mira, Florencia! Ay, ojalá Florencia vea esto, la voy a etiquetar ahorita para que lo vea. ¡Qué padre! Y le mandamos un fuerte abrazo a doña Florencia. Florencia, que está en Argentina. Esta foto que te voy a enseñar, soy yo regresando de una... fui a escalar o a rapelear, no me acuerdo dónde, y llegamos a casa de Salma, ¿verdad? Ok. Esto... nomás porque ya saqué tuyas, ¿eh? Ve nomás, ándele, así la conocí yo. Siempre al pie del cañón, lista, guerrera para escalar. Pero estaba bien fuertecilla, ahí donde la ven. Ahora la ven bien flacuchilla ahí, pero ella estaba así bien. ¡Ay, mira quién están aquí! Que le mandamos un beso y un abrazo al amigocho, a la amistad. A ver, a ver. ¡Ay, no lo puedo creer! Arturo y Palito. Bueno, nos van a matar por estas fotos. ¿Qué pasa? Marcela, ¿cómo me decía el canijo de Arturo? Britney. ¿Por qué me decía Britney? Pues siempre te dijo que eras como Britney Spears para él. Clara, la gente te quiere mucho. Yo... Entonces, oye, Britney en ese tiempo era un gran halago. Eso sí. O sea, malo que te dijeron ahorita Britney. No, ahorita. No, sí. Eso sí no sería un buen comentario. Sí, tengo varias fotografías, pero bueno, ya. Too much de fotos, ya, del pasado. Ok, Marcela proviene de toda esta historia. Eso es como un pequeño intro, fíjate. Ese intro ya vamos con 40 minutos, ¿verdad? Ya sé, qué miedo. Y algo, ya sé, no. Vamos a ir. Lo que diga la gente. Pero hasta bueno. Que el público deje de aplaudir. Hasta que sí, cállate, Vicente Fernández. Oye, entonces, esta es una, o sea, esto es de donde tú, obviamente yo tuve la gran ventaja de vivir esta parte de tu vida, de este crecimiento, de empezar de abajo, de donde no te pagan, de donde te cancelan los eventos y donde esté lloviendo o no, te hayas desvelado o no, te tienes que presentar la siguiente misa, ¿no? ¿A qué horas eran las misas? ¿10 de la mañana? No, en la basílica a las 3 de la tarde, y luego estuve como unos 7 años también alternando en la catedral, y en catedral estaba a las 5 de la tarde. Entonces, wow. Pues domingos partidos, ¿verdad? Por supuesto. Definitivamente, pero luego ya es donde empieza, de repente después de tantos años, Marcela, de repente ya empieza como a sonar algo diferente, ¿no? Llega a ti, ¿qué es lo primero que llega a ti cuando te das cuenta que sí, definitivamente tu vida es la música? ¿Y a quién le tienes que componer esa primer canción? ¿O cómo inicia ese primer escalón donde ya empiezas a ver un panorama completamente diferente? Bueno, primero yo escribí, o sea, la primera canción que yo escribí fue para Dios. Eso lo hice así. Estas canciones que pusiste tú, no las escribí yo, son canciones, cantos de la iglesia. Sí, cristianos, ajá. Ajá, pero después
empecé a escribir yo para Dios, estando en odontología, y me empezó a ir muy bien, empecé a ganar los concursos y me iba muy padre. Y entonces lo vi como una opción y empecé a cantar en todos estos lugares y empecé como a querer hacer canciones. Luego me acuerdo que un amigo me apoyó dándome un consejo que fue, escribes con mucha cautela, o sea, escribes solo para Dios y esas cosas porque eso no te da miedo que la gente lo vea. Escribes en cautela y escribe sobre ti. Y entonces escribí una canción que se llamaba Neuronas en ese tiempo. ¡Ay, claro! Neuronas. Sí, entonces de ahí... Un pedacito de Neuronas, ándale. Neuronas también es una muy buena canción. Bueno, decía... Con tu foto en la pared, de mi mente me levanto esta mañana. Con tu voz en el sonido del viento que golpea por mi ventana. No, no puedo seguir así, pensando que cada suspira. Lo que sientes tú por mí, no voy a gastar mis neuronas de tanto pensar en ti. Necesito que me digas si este amor es cierto. No voy a dejar que destruyas lo que en años construí. Necesito que definas este sentimiento, porque yo te amo. Bueno, eso fue Neuronas. Y así empezó ya el camino de... Claro, ya tengo que decir otras cosas, ¿no? Como ese de repente esas palabras que a veces que no le cantabas a Dios, ¿no? Exacto. Entonces así empezó y de ahí luego vino otro amigo tiempo más adelante que llegó ahí a la tumba a escucharme por primera vez, que fue Balta, tú sabes, Balta Hinojosa. Sí. Y él me abrió el panorama. Él me dijo, tienes que atreverte a escribir para otros también, no nada más para ti. Porque yo solo quería hacer canciones para mí porque sí. O sea, entonces me dio como la opción y me puso como el ejercicio de empezar a hacer canciones para otros. Y entonces se acomodaron un montón de cosas. En ese tiempo también conocí a Tatiana Palacios, que me ayudó demasiado, porque yo estaba haciendo un proyecto y pues lo estaba pagando yo despacito, un disco que se llama Extraordinario. Que es tu segundo disco de estos tres, ¿no? Sin contar... Exacto. El primero fue el de él, donde la primera canción que escribí, y ahí venían dos, tres canciones como la de Tiemblo, como Neuronas, y luego viene Extraordinario, y entonces ella me ayudó un montón porque ella le gusta la música, ella es alguien que disfruta las bohemias, las guitarreadas, es una persona 100% enamorada de la música. Y que de ahí sale tu canción Si No Estuvieras Aquí, que también es una canción de Tatiana. Ajá, exacto. Entonces esa vez pues hicimos ahí esa canción juntas. Yo hice una canción porque un amigo tenía una situación ahí con un pacientito que era un psicólogo infantil, y esa canción se llamó Pelos y era de para niños. Y entonces ella grabó esa canción y como que empezaron a funcionar, muchas cosas empezaron a suceder al mismo tiempo. Cántanos a capela. Va a durar 3 horas esto, pero bueno. Decía, tenía muchos pelos, era morado. Y cuando llegaba empezaba a gritar y decía, tenía muchos pelos, era morado. El monstruo de mi cuarto no me deja dormir. Bueno, pues sucedía eso, que luego pasa el tiempo y después conozco a Areli Téllez, que la adoro, y Areli me dijo, Marce, yo quiero grabar la de Pelos también, y yo, adelante, grábala, qué emoción, ponla. O sea, cómo se van armando los eslabones, ¿no? Cosas que a mí siempre me han gustado, porque a mí me gustan mucho los proyectos para niños. Sí. Creo que por eso, por ejemplo, soy como mucha afinidad con Nicotronic, porque es un artista visual increíble que siempre está viendo como por los niños y cosas. Entonces,
siento que se fueron, hace cuenta que se fueron sumando eslabones. Y de repente empecé a mandar, Balta me contactó con la gente de Sony en Miami y empecé a mandar y mandar y mandar y mandar y mandar canciones. ¿Cuál fue esa primer canción, Marcela? ¿Cuál fue esa llamada para esa primer canción? ¿Fue la de esa hembra? La primera me hablaron y me dijeron, Marcela, te vamos a dar una oportunidad. Mándame canciones como si fueran para Gloria Trevi. Wow. Y de ahí... Pero ojo, espérate. Time out. Tu historia con Gloria Trevi. Amo a Gloria Trevi, forever and ever. Tengo, nada más porque ese video, bendito sea Dios, no lo tienes, pero tengo un video donde estoy... Está en tus redes sociales. Está en mis redes sociales, sí, o sea, yo sola lo expuse. Pero tengo un video donde estoy imitando a Gloria Trevi de niña, sí, o sea, me encantaba. Entonces, cuando a mí me dijeron, tu primer intento es Gloria Trevi, yo dije, estoy en el lugar correcto, sé exactamente lo que ha hecho Gloria todos estos años. Me fascinaría conocer a Gloria Trevi, o sea, era algo que yo anhelaba. Y entonces escribí dos canciones. Una ya la tenía, pero yo la quería mandar a Gloria, porque de hecho habíamos ido unos amigos y yo habíamos ido a Tampico, según nosotros, que para llevarle la canción a Gloria Trevi porque jurábamos que la íbamos a encontrar. Y esa canción era Esa Hembra Es Mala, que en ese tiempo se llamaba Ese Hombre Es Malo. Claro. Oye, ¿te parece si antes de que sigas hablando te muestro algo? A ver, tengo miedo, sí, claro, bueno, adelante. Fíjate lo que te voy a mostrar. Precisamente eso. Es este video, ¿verdad? Sí, pero no está el video, es la pura foto. Aquí estás bailando. Ahí estaba bailando. ¿Y el video en dónde está? El video lo está en las redes sociales de Gloria Trevi. No, vamos, pero acompáñenme, amigos. ¿Otra vez? ¿Están timbrando? Sí, voy a ver mis globos otra vez. ¿Me acompaña? Muy bien, claro. Oye, entonces, bueno, pero acuérdate de la película de Gloria Trevi. Tienes que contar eso. La realidad es que vine a ver si los globos estaban aquí porque dejé a los perros sueltos y me daba miedo que... Espérenme. Amigos, perdonen, estas son las cosas que pasan en vivo. ¿Qué? Listo. No te preocupes, Marcela. Ya, no, están safe. Es que tú sabes que tengo tres perros, ¿verdad? Sí, Camilo es uno de ellos. Camilo cumplió 16 años, Clara Villarreal. Ya lo sé. A ti te tocó conocerlo cuando era un bebé. Es correcto. Le conozco todas las historias a Camilo también. Exacto. Le tocó desde que era un adolescente con muchas ganas. Y todas sus casas. Hasta un viejito como ahora. Le conozco todas sus casas también. Todas sus familias, amigos. Qué fuerte. Qué fuerte, amigos. Acaba de poner bien. Bueno, pero yo estaba hablando de Gloria Trevi. Qué tonta. Ay, así te. A ver, pero luego tú querías. Cuéntanos de la película de Zapatos. No, espérame, ¿cuál película? Yo no. Ah, no, que yo estaba en la. Yo cuando Gloria estuvo en la película, que la grabaron en la Carmen Romano. Sí. Yo estaba estudiando en la Carmen Romano, danza folclórica. Porque no lo creo, amigos. Yo estudié danza folclórica dentro de mis chorro mil cosas que he hecho en la vida. Porque también estudié una carrera técnica de fotografía, por si usted no lo sabía. También, amigos. Todo lo hago yo. Y entonces ahí estaba Gloria Trevi, yo me emocioné mucho. Y luego me tocó, cuando Gloria se casó, me acuerdo que yo estaba en el tráfico y yo decía, ¿por qué hay tanto tráfico? Y Gloria se estaba casando en la catedral. O sea, como muchas cosas que de repente coincidías con ella, ¿no? Hasta sí. Que ahora hay una energía muy fuerte, ¿no? Desde que nos conocimos, el día uno. O sea, Gloria me acuerdo que me dijo, tú y yo ya estamos conectadas. Esa fue su frase. Wow. Nunca la voy a olvidar y está en mi corazón. Y hasta siguen la fecha, conectadas. Hasta la fecha estamos conectadas porque mi admiración hacia Gloria es infinita. Es una persona, o sea, las tres personas más creativas que conozco
son Gloria Trevi, Nicotronic y María Barracuda. Son las tres personas con una imaginación más grande que he visto yo, o sea, que se sale de lo normal. Bueno, Gloria tiene esa creatividad para la música, pero aparte la tiene para lo visual, pero aparte la tiene para crear historias, para dibujar, para... Pero aparte de todo eso, es la persona más noble que conozco. Me imagino que esto a ti te reta, Marcela, como compositora, a ti te reta el trabajar con una mujer tan creativa como ella. De hecho, vivo en el reto porque yo toda la vida he creído, solo no le digan nunca a nadie, yo toda la vida he creído que ella no me necesita para hacer canciones, pero pero decide invitarme. Okay. Y eso para mí es un regalo. Entonces es un regalo que lleva 10 años sucediendo. En octubre cumplo 10 años de conocer a Gloria. Desde la primera canción que hicimos, que nuestra primera canción juntas, sentadas en el mismo lugar, fue una canción que se llama Puede Ser Amor, uh-huh. Que está bien bonita, y es una canción muy, 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 muy amorosa, linda, de que sí, colores, candy, así. Entonces, la verdad es que Gloria es una persona súper noble. Yo a veces hasta muchas cosas, yo siento que yo tengo muy... Tengo un autocontrol muy fuerte en cuanto a no me gusta pelear, no me gusta discutir, no, ¿sabes? Pero hay muchas cosas en la vida que me falta mucho aprender. Y te prometo que en esas cosas donde me salgo de mi cuadrito, porque tengo un cuadrito en el que trato de mantenerme, y donde me salgo del cuadrito, y cuando está Gloria ahí, hace algo para hacerme notar que me salí del cuadrito. Y con toda la paciencia y el cariño y el amor infinito, regreso a estar como en paz. O sea, en cosas bien tontas y en cosas bien importantes. Entonces, por eso es más que trabajo para mí. O sea, es un compromiso. Yo estoy comprometida con su proyecto desde el día uno. Y a mí me importa mucho lo que pase en su carrera, aunque lo haga o no conmigo. Claro. O sea, hay canciones que no hizo conmigo y que yo amo y me encantan. Y tú me has visto cómo pongo los conciertos como una loca. Claro. O sea, lo disfruto cañón. Claro, porque finalmente disfruta su éxito, porque su éxito también es tu éxito en todos los sentidos, no nada más en tus propias canciones, sino mientras ella siga creciendo, pues obviamente tú eres parte de ese equipo, ¿no? Ahora, esta hembra es mala, esa hembra es mala, pues yo recuerdo que fue una canción también que fue la canción de una novela donde salía, si no me equivoco, esta... Angelique. ¿Era ella? Sí, Angelique. Era la de Teresa. Teresa. Sí, padrísima, padrísima novela que todavía la están pasando, ahora está dando otra vuelta ahí por la tele. Pues que se siga moviendo. Finalmente eso, para ti también, eso es un... Pues obviamente es como reconocer el trabajo que haces. Pero luego vienen más personas, Marcela, viene una Paulina Rubio y luego vienen María León y María José. Mira, María León, qué linda. Con María estoy trabajando actualmente todo su proyecto de nuevo, que está haciendo un proyecto de cumbias. Ok. Estamos haciendo el disco entero juntas. Por wow, eso estoy metidísima en su proyecto. María José, pues tú sabes que María José ha sido buena conmigo desde el día uno, la amo, es muy buena conmigo. Solo tenemos de que como dos canciones que han estado en sus discos, pero, o sea, como que siempre se ha tratado de la música, pero no. O sea, estamos siempre juntas, pase lo que pase. Es muy linda persona, es una gran persona. Y el proyecto de María León, yo estoy muy emocionada porque aparte con María León yo tengo una deuda de cariño muy grande, uh-huh. Porque cuando yo iba a México las primeras veces, pues imagínate, o sea, me pagaban nada acá cantando, estaba empezando, todavía no recibía regalías de nada, todo era inversión en demos, en cosas, y yo iba a México y María me recibía y me invitaba a comer y me dejó quedarme en su casa un montón de veces. Y eso, yo deseo con el alma que un día una canción que hagamos juntas le dé muchas satisfacciones y muchos regalos a María. Entonces, por eso estoy muy contenta de que estoy haciendo ahorita su proyecto con ella, porque deseo de corazón que sea un éxito
y de alguna manera como en mi interior así sentir que palomita, ¿sabes? De que claro. Has dado eso. Pero aparte es un cúmulo de artistas ya, Marcela, o sea, Belinda, Moderato, Espinoza Paz, Paulina Goto, Dulce de RBD, Cristian Nodal, que también eso es una súper sorpresa, ¿no? Su primer sencillo, entras a la música regional ya con Cristian Nodal, que ahorita Cristian Nodal está rompiéndola completamente. ¿Cómo te sientes con este nuevo? Y luego también has hecho hasta reggaetón con Moderato, pero bueno. Todo, estoy haciendo todo. Mira, Nodal, me gustó mucho esta situación, esta canción es bien bonita, se llama Ojalá Fuera Cierto. Yo empecé a trabajarla acá con un amigo muy, muy, muy talentoso que se llama Luis Barrera. Y el proyecto también está en el proyecto Nodal y Edgar Barrera, que ellos son equipo de toda la vida. Entonces ellos recibieron la canción y todavía la mejoraron un montón. Entonces para mí fue una experiencia bien bonita. Y aparte porque en el disco de Nodal no hay nadie externo a Nodal y Edgar, que son los que siempre trabajan juntos. Entonces para mí es como un regalo que me permitieron también participar en ese proyecto y ser como la única mujer que participa en ese proyecto. Y por eso son puntos que son muy claves. O sea, siento que hay momentos en mi vida que yo los identifico como un punto clave, como la vez también que estuve sentada en casa de Thalía y que estaba ahí con Thalía y con Toby Motola. Eso es un punto clave para mi vida, porque no entiendes cómo son los caminos de Dios y cómo vas a llegar ahí. Ahora estoy haciendo unas meditaciones de abundancia muy buenas que me gustan mucho. Okay. Y dentro de las meditaciones te dicen, no pienses en qué tiene que pasar para que eso suceda, solo piensa que sucede. Y entonces cuando escuché eso en la meditación, yo lo primero que pensé fue en este momento que pasa con él. O sea, no pienses, yo cómo me iba a imaginar que de niña, si estaba cantando una canción del disco de Timbiriche, ahí en mi casa con mi mamá, con un disco, un tocadiscos, como decían, y si estaba cantando esa canción, yo cómo me iba a imaginar que años después iba a cantar su única canción inédita, que era El Ciclo, y que yo era parte de los autores de esa canción. No lo sé. ¿Cómo me iba a imaginar que estaba cantando en la piñata de mi hermana, bailando Gloria Trevi, y después íbamos a tener un No Querías Lastimarme con 437 millones de vistas en YouTube? Sí, que esa fue una canción de Gloria Trevi, ¿no? No querías lastimarme, ajá. Es como que no puedes entender cómo pasó, no lo puedes entender. Y no, ni siquiera quiero como una explicación de cómo sucedieron las cosas, simplemente lo agradezco. Claro. Agradezco que sigan ocurriendo. Y yo sé que es una suma de muchas cosas, es una suma de mucho trabajo, de siempre estar positivo. Mira, con Nikito. Nico es el de la derecha y obviamente con Thalía. Son momentos, Marcela, que dices, ¿en qué momento pasa esto, no? O sea, esto es un regalo, es una bendición para mí. Aparte de todo, poder trabajar con mis amigos. O sea, Nico es un artista visual impresionante. Claro. Él hace todas las pantallas que ven en los conciertos, todo lo está haciendo él solo en su casa, con su equipo de amigos con los que les dice, a ver, tú aviéntate tal cosa, tú aviéntate tal cosa, y hacen un conjunto, una magia chingona. Y la verdad es que cuando te toca coincidir con los amigos en el trabajo, porque aparte, por ejemplo, esto de Thalía, no nos enteramos que estábamos los dos en el proyecto. Okay. Y como teníamos confidencialidad en ese momento, no podíamos decir nada, y no nos dijimos nada, porque aparte los dos somos ultrañoños, y no contamos cuando te dicen, no cuentes, no contamos. Entonces los dos estábamos así como con el último... Aparte, ¿sabes qué, Marcela? Aparte, ¿sabes qué? Tengo entendido que Thalía es una artista que es muy comprometida con su trabajo, pero es muy comprometida con su equipo. Y tengo entendido que cuando te dice, Marcela, lo que te voy a decir, no se lo puedes decir a nadie. O sea, en ese momento sellas completamente tus labios y nunca lo vuelves a ver. ¿Por qué es tanto el respeto? Como que Thalía se ha ganado un respeto con la gente que trabaja con ella. Digo, yo por varios lados como que he sabido
que maneja sus cosas como de una manera muy pulcra, ¿no? Es una persona muy ordenada para trabajar. ¿Qué ha sido para ti trabajar con Thalía? ¿Qué has aprendido de trabajar con un artista como Thalía? Un montón de cosas. Como dices tú, orden, porque es muy ordenada. Otra cosa muy padre de ella es que se atreve a un montón de cosas. Es por ejemplo, ¿qué se ha atrevido que tú dices, wow, y me reta? Ajá. Mira, por ejemplo, te voy a decir algo bien fuerte. El disco para niños que hizo Viva Kids 1 y Viva Kids 2. O sea, estás hablando de un artista gigante que se avienta a hacer un proyecto para niños, pero no un proyecto mediano para niños, sino un proyecto con toda la mano, con toda la inversión, con un equipo grandísimo de trabajo, donde mandó llamar psicólogos infantiles, donde quería saber qué colores, donde mandaba hacer estudios de mercado, o sea, así, y nos sentamos a hacer un proyecto, y ahora estoy muy contenta con el Viva Kids 2, porque, por ejemplo, Nico hace todos los visuales de todos los videos de ese proyecto. Yo hice con ella todas las canciones, incluso dos canciones. Su hija entró porque estaba ahí y empezó a cantar una melodía, y yo, ven, 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 y empezó a cantarla, y yo siguiéndola con la guitarra le dije, eso hay que grabarlo, eso está muy bueno, o sea, wow, o sea, esas cosas, es una artista. O sea, exacto, porque ¿quién se atreve a hacer esas cosas? Nada más, hay un grupo de artistas que creo que son los que están más allá del bien y el mal, que entonces se atreven a hacer todas estas cosas, que son estos artistas gigantescos, ¿verdad? Como ella, como Gloria, y aprendes de eso. Primero entiendes que es una bendición que estés ahí y que le tienes que echar muchas ganas para que te sigan llamando. Eso primero lo aprendes. Luego, como yo trabajo con un montón de artistas, pues tienes que aprender precisamente eso, el respeto del proyecto. Tú escuchas el proyecto y el proyecto está guardado. Y el proyecto no se entera el otro artista qué está pasando y el otro qué está pasando. Nada, porque cada mundo es un respeto diferente, porque cada combinación es distinta. Porque lo que yo haga con uno no se va a parecer al que haga con otro, aunque sea yo también, porque somos combinaciones y somos proyectos distintos. Entonces, aprendes un montón de cosas. Yo ahorita, gracias a Dios, Balta, cuando me apoyó un montón, Balta, una de las cosas que me dijo fue, tienes que aprender a grabarte. Tienes que tener equipo y aprender a grabarte. Entonces, ahorita, por ejemplo, que yo trabajo un montón con Lalo Bladinieres, con Hilary de Saber, que estamos trabajando todo el tiempo, pues gracias a Dios, ellos ahorita en plena pandemia, ellos pueden estar en el estudio, puede estar Lalo, trabaja los tracks y me los manda, y yo le grabo voces acá y afinamos y mandamos y nos combinamos, y entonces trabajamos con Gloria Trevi, grabamos unas cosas nosotros de bases, las mandamos, las recibimos, descargamos, le mandamos al otro artista, pero a las 3 tenemos una sesión con María León, y a las 5 tenemos una sesión con otro artista, y a las 7 tenemos que entregar todo. Entonces, de verdad, creo que otra cosa que me ha ayudado Dios muchísimo en mi vida es a poder adaptarme a las circunstancias, y me ha permitido trabajar desde la abundancia de trabajar en la tumba y ganar bien poquito, hasta la abundancia de recibir regalías y poder vivir de eso. O sea, en todo momento yo he sentido que he sido una persona abundante y feliz, aun cuando en algunos momentos el bolsillo estaba apretado. Yo toda la vida me he sentido en abundancia. Y eso también es un aprendizaje y un regalo que te da Dios, porque hay gente que lo tiene todo y no se siente nunca feliz. Marcela, ¿tú te has sentido abundante durante tantas veces en la vida? Porque nunca te olvidaste del gran patrón, nunca te olvidaste de serle fiel a ese gran amor que es Dios para ti. Dios es un ser, es una energía, es algo que rige 100% tu vida. Y todas las personas que te conocemos nos has contagiado de eso. Por eso para mí el entrevistarte, siempre que te entrevisto, es poderle regalar a las personas que nos ven en la entrevista un poquito de lo que tú emanas. O sea, una pizquita, porque tú eres como un sol lleno de energía. Y te lo digo porque sabes que te quiero muchísimo, que yo nomás le pido a la vida que si volvemos a reencarnar, volvamos a ser amigas, que volvamos a tener cercanía, porque sé que eres un ser que
que tienes una bendición, pero estás bendecida porque eres agradecida y porque nunca te olvidaste de ir los domingos y nunca te olvidaste de fallar, o sea, nunca fallaste. Y yo quiero retomar esto y quiero como hacer una marca muy fuerte en eso, porque a veces en la vida nos preguntamos, ¿por qué no funciona lo que estoy haciendo? ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no llega ese momento para mí? Pues porque en la vida no te debes de preguntar eso. En la vida tú tienes que seguir y seguir y seguir. Y cuando sientas que ya no puedes más, pues, ¿qué crees? Tienes que seguirle. O sea, es cuando más tienes que estar decidido. Porque, Marcela, ¿cuántas veces no te traicionaron? ¿Cuántas veces no te dejaron de pagar? ¿Cuántas veces te cancelaron? ¿Cuántas veces te dejaron en la puerta y no te abrían la puerta? ¿Cuántas veces ibas y habíamos dos o tres personas aplaudiéndote? Y aún así, a una sola persona le cantabas. A dos personas, y cantabas como si estuvieras en un escenario como los que ahora te subes en Pabellón M, en el Banamex, en la Arena. O sea, te subes a escenarios tan grandes, pero porque nunca te olvidaste de que, aunque sea una sola persona, era importante entregar tu 100%. Yo siempre. Y aparte, ¿sabes qué, Clara? Voy a interrumpirte un segundo. Creo que hay una cosa bien importante que hay que decir. Ahora he aprendido que, por ejemplo, cuando haces oración, tienes que hacer oración desde el agradecimiento de sentir que ya está hecho. Porque cuando uno hace oración con angustia, la angustia es tu intención y la angustia es lo que está como girándote así enorme alrededor. Entonces yo me he dado cuenta que yo todo ese tiempo no estaba pensando, es que yo quiero ser la autora que me graben todo. Jamás. Yo estaba llegando emocionada porque iba a ver a Gloria Trevi, emocionada porque iba a tener un taller con Paulina Rubio, emocionada porque conocí a Thalía y a Tommy, emocionada, o sea, así todo emocionada, con una alegría, con una emoción, jamás sin pensar, o sea, jamás estaba pensando cuánto voy a recibir de esto, y si gano, y si no gano, y si la graban y no graban, o sea, para mí era, cállate, tienes la oportunidad de estar ahí, ¿qué más da? Entonces todo sucede como regalo, entonces todo sucede como una respuesta a la intención con la que tú haces las cosas. Entonces sí creo que es bien importante que la gente que esté luchando deje de luchar y empiece a fluir con las cosas y a vivir el presente y a decir, esto que estoy haciendo hoy, este día, me fascina. O sea, a mí me fascinaba hacer 20 canciones para luego mandarlas a hacer demo para que luego a ver qué pasaba si el artista las escuchaba. Me fascinaba. Eso es lo que para mí creo que es muy importante compartir. Disfruten el proceso, porque conozco muchos artistas nuevos, buenísimos, increíbles, autores, fregones, pero están sufriendo el proceso. Es que ya quiero que me graben, ¿no? Es que disfruta la canción que hiciste. Ponla en tu carro, ponla en tus audífonos, escúchala 10,000 veces. Si un día la graba alguien, va a sentir esa emoción tuya desde que la hiciste. O sea, es como una conexión así. Todo va como en eslabones. Y no dejas de emocionarte. Yo me emociono. Ahorita hace ratito tuve un taller con María León y estaba emocionada con la canción, lo que le corregimos y todo. Y yo, mejoró la canción. Y estaba emocionada y la volví a poner y volví a poner voice note. Porque estoy contenta, porque me gusta el proceso, porque lo más bonito de hacer canciones es hacer las canciones. Lo que sigue es un poco aburrido y tedioso y lento y cansado y tardado. Y burocrático y ya sabes, ¿no? Pero entonces eso es el momento, ¿no? No el resultado, sino ese momento de tener una conexión. Porque aparte muchos de ellos, Marcela, se abren completamente, abren su corazón, te platican historias. Como por ejemplo, Paulina te pidió una canción para su papá. Esta canción que se llama Que estuvieras aquí, ¿no? Esta canción que para ella era la representación de ver en la mirada de uno de sus hijos a su propio padre, y tú lograste por medio de esta letra hacer que ella pudiera cantarle a su papá. ¿Qué es lo más difícil, Marcela? Porque claro, hablamos de lo bonito, hablamos de todo, yo creo que lo difícil como en tu carrera fue todo lo que tuviste que pasar, y difícil entre comillas, sino simplemente fue donde la vida te fue diciendo paciencia, 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 porque ahí vas por muy buen camino, pero paciencia. ¿Pero qué es lo más difícil que te ha tocado vivir como compositora cuando a veces tienes que trabajar, o como te ha tocado trabajar con artistas, como tú lo acabas de decir, gigantes, artistas mundialmente conocidos? Mira, yo creo que hay dos cosas que para mí han sido difíciles.
Una, la paciencia, porque a veces haces una canción y la canción sale 6 años después. Y es un hit 6 años después, pero tú la hiciste hace 6 y tú piensas que esa canción ya se perdió y que está en un cajón, pero aparte no la puedes agarrar para alguien más porque está en espera en ese lugar y estás ahí esperando, esperando, esperando y dices, oye, no me iré a morir antes de que salga la canción. O sea, paciencia, uno, es lo más difícil cuando... Luego ya le agarras la onda y ya, o sea, yo ahorita ya navego sobre el barco y la paciencia es parte integral de mi vida. Pero bueno, la otra cosa que creo que sí es difícil es entender todos los protocolos que hay detrás de esto. Es muchas cosas. ¿Cuál ha sido el protocolo que dices, te cae que tengo que pasar por esto para poder ir a componer con este artista? Fíjate que cuando ya estoy con el artista, ya estoy en terreno seguro. Antes de ir con el artista, ay, Dios mío. Dime ese protocolo. O sea, veces, que no nos digas qué artista, pero dime que, o sea, que es así como que lo no, más... No, pues a veces hay gente de que te dicen, bueno, vas a venir a componer con tal artista, pero, o sea, a lo que voy es que el proceso es de la gente que está a veces atrás o que tú dices, la canción me encantó, le encantó al artista. Pero entonces llega a la disquera y a la disquera le encantó. Pero entonces llega no sé qué, pero entonces es un artista nuevo y tiene un inversionista y el inversionista dice, no sé. Y tú dices, ¿no sabes qué? ¿Qué no sabes? A todos les encantó, a todos les fascina. Es un hitazo, todos lo sabemos, está bien padre. Y el inversionista dice, no sé, no sé, me gustaría más. O sea, hay que hacer un hit. Y tú, cada que te dicen, oigan, queremos canciones exitosas. Por eso, la canción exitosa es la canción que ya salió, que ya le fue bien, que ya le gustó. No puedo regresar esa canción y hacerla yo, no. Tengo que hacer una que todos en conjunto volvamos un éxito, porque no eres nada más tú como compositor. O sea, después de ti viene el productor y el productor, si hace un trabajo increíble, le da el empujón a tu canción. Y si el productor esa canción no la sintió tanto y no la hizo tan como tú te lo hubieras imaginado, se puede aplastar la canción. Y ahí a veces no puedes entrar tú, ¿verdad, Marcela? Nada. Tú sueltas. Tú haces la canción y la sueltas. ¿Te ha tocado que hay canciones que dices, wow, la canción? O sea, nos salió una mega canción y de repente la ves terminada y dices, uy, no está tan padre. Sí, una vez me pasó eso. Una vez me pasó eso, nada más una vez. ¿Qué ha pasado? Nada más una vez, gracias a Dios, no conocí al productor. Gracias a Dios. Pero por lo general... Es eso, o sea, como pensar en que muchas veces hay que pasar por muchos eslabones. Y por ejemplo, yo ahorita conozco a muchos artistas, pero hay otros que no. Ayer me habló un artista nuevo que va a salir, que ha pasado por 2 equipos diferentes de trabajo. Con los 2 equipos yo he trabajado. Entonces sé cómo trabaja cada uno, pero no se quedó con ninguno de los 2. Y le digo, oye, tus 2 equipos ya me habían pedido canciones para ti. Y yo había mandado 3 canciones y me dice ella, yo nunca las escuché. O sea, eso es a lo que voy. O sea, te habían hablado porque ya te dicen, no, tú que eres autora reconocida y no sé qué. Entonces tú mandas la canción muy confiada en que el artista la va a escuchar y luego piensas, no le gustó. No llega. O sea, eso es lo que uno tiene que entender, que hay procesos. Eso es lo más difícil como compositora, que a veces no llegas al artista. La política, Clara. O sea, tú entiendes muy bien la política real, o sea, la política real. Bueno, así, en todos lados hay políticas. Y en esto hay políticas también. Y para ganarte un premio también a veces hay políticas. Y tienes que ir a presentarte a ciertos lugares y estar con cierta gente y convivir, toda esta onda... Y a veces yo soy más ratón de laboratorio, o sea, a veces estoy más encerrada, trabajo. Sí, que de hecho ya me acabo de acordar, me dejaste plantada una vez por estar viendo unos premios, que te olvidó decirme que esa no te le he perdonado. Esa es más, fue la última vez que nos íbamos a ver, que me dejaste plantada. Mira, sí, ya me perdonaste porque me mandaste regalo. Señores, me dejó plantada porque estaba viendo unos premios, que a ella se le olvidó que ese día iba a hacer los premios y yo pues cancelé varias cosas en mi agenda porque iba a ver a la señorita y pues resulta que me dejó abandonada y yo no fui a ningún evento ni vi a la señorita, ¿verdad? Gracias. Sí, sí, te perdoné. Ah, órale, venga, ¿cuál? Ya sé cuál quiero. Perdóname. Perdóname.
Perdóname. Perdón. A ver si así me perdonas, porque ¿cómo me la has cantado esa? Esa te la voy a cantar hasta que me muera. Oye, y hablando de que cuando me muera, siempre te he dicho esto, no sé si lo recuerdas, pero te lo voy a volver a repetir para que quede grabado. Nada de muertes, Clara Villarreal. Yo me voy a ir antes que tú. Claro. Eso te lo puedo asegurar. Yo voy a tener 97 años, tú vas a tener 93, o no sé cuántos, bueno, no sé cuántos, no digas tu edad, ¿verdad? Pero tampoco, porque luego van a empezar. No, sí digo, amigos, voy a cumplir el día domingo 38 años. Ah, no, estás bien pegada. Entonces, cuando yo tenga 97, tú vas a tener 96. Espero que no tengas Parkinson. Porque el día que yo me vaya antes que tú... Parkinson. Te voy a decir por qué. Porque vas a tener que tocar la guitarra y me vas a cantar cara a cara. Siempre te lo he dicho. Tú, el día que yo me vaya, me vas a cantar cara a cara. Que esa no es tuya, es una canción que ya existe, pero a mí me encanta cómo cantas esa canción. Fíjense cómo es la señorita que me quiere mandar a mí un día después que a ella, nada más para ella, no tengo que sufrir nada. A mí me voy a dejar la lloradera. No te vas a ir detrás, hombre. Deja tú, me va a dejar la lloradera y al otro día me muero. O sea, no, claro. Tremenda semana. Sí. Ya luego yo ya te recibo allá, pero bueno. Con globos, Clara. Con globos. Ay, sí, ya te gustaron, ¿verdad? Bueno, es que también te las debo, Marcela, durante tantos años. Siempre te festejo el día 3 y cumples el 2, pero eso es algo normal en mí. De hecho, te puedo hablar Elsa Cárdenas, una amiga, que también la festejo en otras fechas. O sea, sí, de repente me sucede. Ya, bueno, por favor. Son mis amigas, que eso es lo importante. Marce, la verdad es que yo, tú sabes que yo podría estar 20 horas platicando contigo, porque aparte no, yo conozco todo lo que me has platicado, pero yo lo que quiero es que nos demos cuenta que hay un mundo extraordinario que podemos vivir, que cada uno de nosotros podemos vivir una vida completamente diferente a la que estamos viviendo. De repente vivimos como en agonía, como en sufrimiento, siempre pidiendo que nos vaya mejor, pero nosotros tenemos el poder de cambiar ese mundo. Y cuando yo te entrevisto, la intención de esta entrevista es que las personas sepan que tú vives en ese mundo que tú siempre has soñado vivir. O sea, tú estás viviendo en ese mundo que imaginaste, pero porque tú lo creaste, porque tú creas ese mundo por medio de tus pensamientos, por medio de tus acciones, porque decides no darle como espacio a los pensamientos negativos. Y cuando yo platico contigo, esa es la energía que nos regalas y nos recuerdas que yo puedo ser como creadora de mi propio mundo, ese mundo que sí existe, ese mundo que yo he soñado existe. Simplemente hay que poner manos a la obra y me tengo que encargar de mí misma, de romper esas creencias que a veces nos ponemos en la cabeza creyendo que no, el mundo perfecto no existe y tu mundo es perfecto, Marcela. Sé que de repente tienes altas y bajas, ¿verdad? Porque eres un ser humano. Claro, pero sí. Tú decides vivir en un mundo que está lleno de alegrías. ¿Con qué canción te puedes despedir? Me tienes que decir porque luego tenemos como un cierre, entonces no puedes coincidir con el cierre. Pero, ¿con qué canción nos puedes como volver a cantar otro como pedazo de canción que creas que para ti fue especial? Si no, o sea, no le puedo poner muchos adjetivos, o sea, porque puede ser especial, puede ser el que vino a cambiarlo todo. ¿Cuál es esa canción que para ti en este momento está generando o que generó en ti algo importante? Yo sé que tienes muchas y son muy importantes todas, pero... Puede ser... Pero dime cuál antes. Pues es que mira, la más fuerte que yo he sentido así que no, o sea, fue un golpe, un hit, desde que nació fue No Quería Lastimarme. Esa es buenísima, esa. Esa, ok. Sí, esa es la canción que canta Gloria Trevi. Exacto. Y es de las canciones en las que he colaborado, es la que más. Ahora, ojo, una cosa, queridos seguidores, es la versión que ustedes escuchan final. Pero siempre hay una versión original. O sea, ustedes escuchan una versión de disco comercial, pero siempre hay una versión original. Queridos. Quieres lastimarme. Ajá, que no era tu intención. Que jamás imaginaste
que llegaríamos hasta hoy, que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor. Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar, y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial, antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad, antes de robarme un beso, encender mi cuerpo y no poder parar, no querías lastimarme, no querías lastimarme, que me vaya ahora, que aún estoy a tiempo, que puedo escapar, que no has de soltar mi mano para que yo conocía mi libertad. Dime quién te dio el derecho de tomar tu pecho y quererme salvar. No puedes hacer más daño, y si estoy contigo es que yo quiero estar. No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Ah, que no es porque no me quieras. Ah, que merezco algo mejor. ¿Quieres irte antes de romperme el corazón? ¿Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación? Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción. Antes de cerrar la puerta y dejarme respiración, antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección, no querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Dices que me vaya ahora, que aún estoy a tiempo, que puedo escapar, soltarme mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dime quién te da el derecho de tomar tu pecho y quererme salvar. No puedes hacer más daño, y si estoy contigo es que yo quiero estar. No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Yeah. ¡Qué bonita canción, Marcela! Muchas personas están conectadas, muchas personas que te aman, que te adoran. Desde Toronto, Canadá, nuestro querido amigo Frank. Ay, no te creo que está conectado, Frank. Dice, las extraño mucho a las dos, vengan a visitarme. Pues nomás ahí vaya haciendo canchito. Mariano Valle, abrazo, Marce, feliz de verte. Camilo Chapa, qué buena rola, gracias por hacerme recordar una buena época musical, saluda a los dos. Camilo. Kika Treviño, dice, neuronas, ahorita que cantaste neuronas. Arturo Treviño, estaba atacado de la risa con su fotografía, nos manda abrazos. Elba Córdoba, Marcela, qué bendición de talento y gracias por tus alabanzas a Dios. Oscar Reyes, la mejor compositora de nuestra generación. Elías Betancourt, gracias por cantar, eres grande. Grande de talento, porque de estatura es chiquita. Sí, chaparita. Sí, Monse Garza dice, buenos recuerdos en la tumba, saludos. Camilo Chapa también dice, saludos mi mache, tiemblo, rolota.
Un placer haber producido junto con Charlie Borrego. Bendiciones. Gracias, Camilo, a ti. Tantas, tantas personas. Carla Llamas, yo siempre estuve ahí escuchando a la Bessie. Mi vecinita, que tanto quiero. Martín, besotes muchísimos, guapísimas, claro. Bonito. Tantos, Miguel Roth, Marce, eres un ser de luz. Yo creo que todos coincidimos. Ah, mi mamá te manda saludos. Ay, ya ves, tu mamá sí estaba viendo. Señora. Claro. Muy bien, tiene una hija muy buena, la verdad. Es medio loquilla, pero le salió muy buena la hija, fíjese, todas las que tiene. Dice, déjame decirte quién más está escribiendo, María Emma Olmos. Ay, dice, bien. su Ros Emma. Blanca Galván dice, les mando un fuerte abrazo, Marce, te quiero. Ay, ¿quién crees que te está mandando saludos? ¿Quién? Berna. Berna. A las dos. Berna es el principio y fin, tú sabes. Berna es de las amigas más fieles de la vida. Tía Emma, un beso. María Emma, hola. Tantas personas que coincidimos en que sí, sí eres un ser de luz, aunque te creas y luego no te bajemos de esa nube, pero sí. Pero, dime. Me estaba elevando. Ay, Dios. Clara, ya sé, a veces Clara no me aguanta, perdonen, amigos. Somos iguales, pero mira, no, tú sabes que en algunos meses más te voy a volver a entrevistar y a donde vaya siempre voy a buscar llegar a que más personas sepan de ti. Obviamente muchas personas saben de ti, pero yo siempre voy a lograr que una persona más que no te conocía te vuelva a conocer y siempre voy a platicar esa historia que ha inspirado a muchas personas que hemos tenido un acercamiento contigo. Yo lo único que te puedo decir es gracias por tu amistad, gracias por esa, esa sinceridad con la que siempre me has hablado. Y tú sabes, Marcela, que en muchas ocasiones, sí, con la lágrima aquí, gacha, en muchas ocasiones he necesitado de una voz que me ayude a volver a tomar dirección y en esas ocasiones difíciles te he hablado a ti. Te quiero agradecer. Sí, estoy a punto de llorar, pero bueno, te quiero agradecer. Te quiero mucho y sé que somos muchos los que coincidimos en el amor que te tenemos, porque tú sabes que es un amor bien difícil de explicar. Es un amor de almas. Es un amor que va mucho más allá de lo que las palabras puedan llegar a describir. Gracias, en verdad, te lo juro, gracias por este espacio. Es un programa de media hora y nos fuimos una hora y media porque soy dueña porque de este espacio. Porque así somos, amigos. Porque quiero, porque podemos, o sea, porque sí, porque no. Y porque vale la pena. Y siempre busco traer contenido de valor. Y tu vida es una vida que vale la pena conocer y una vida que vale la pena pues, que la gente la conozca. Te quiero muchísimo, te quiero yo y te quieren muchas personas que nos haces la vida mucho más feliz por el simple hecho de haber existido. En verdad te quiero mucho, Marcela, gracias y sigue triunfando como lo has hecho hasta el día de hoy y en verdad, bueno, va a haber una segunda parte porque todavía hay mucho que platicar de ti. Claro, pues yo te quiero dar gracias a ti porque, mira, hemos pasado por un montón de cosas. Y muchas veces en mi vida, el otro día le comentaba a mi primo, le digo, como que yo siento que en algún punto de mi vida he sido un poquito ingrata con la gente que me quiere, porque muchas veces como que siempre había gente alrededor de mí y entonces yo siempre veía a la gente llegar y ya, ¿no? Pero no era tan atenta hacia los demás. Y ahora valoro tanto muchas cosas, y sobre todo valoro el tiempo. Creo que esas cosas te las da la edad y el tiempo. Y ya se te nota un poquito aquí. Sí, se me nota un chorro. Las canas, porque pues, ya sabes que la cuarentena. Pero bueno, el chiste es que de verdad te doy gracias porque hemos pasado de ser un moco en el universo y de no tener la menor idea qué estaba pasando en nuestras vidas y acompañarnos
en muchas situaciones bien padres y en otras situaciones bien complicadas, y hemos salido de todas y hemos vivido para contarlas. Y hemos visto pasar relaciones amorosas en nuestras vidas y nos han roto el corazón, y exacto, y hemos pasado por trabajos y por trabajos padres, y nos han decepcionado y nos han enamorado y desenamorado y enamorado otra vez. O sea, hemos pasado por tantas cosas, y el tiempo te da un regalo muy bonito, que es el regalo de darte cuenta cuánto quieres a la gente que está alrededor de ti y que siempre ha estado. Entonces, yo en mi vida, tú sabes que he pasado por momentos en mi vida en los que de repente vino una limpia impresionante de gente, y de yo estar rodeada y tener mi casa llena de fiestas todos los fines de semana y de un montón de gente, de repente desapareció todo el mundo. Y los que nunca se han ido, los tengo muy bien identificados en mi corazón y en mi mente. Y una de esas personas eres tú. Y yo sé que a veces, como tenemos vidas muy aceleradas, a veces no nos damos tiempo, nos tenemos prometiendo una ida a cenar, y luego aparte la pandemia y cosas así. Pero en verdad creo que es una bendición el cariño que nos tenemos, la amistad que tenemos, el respeto que nos tenemos. Y deseo que la vida nos dé muchas oportunidades. Al menos yo le pido a Dios muchas oportunidades para permitirme también demostrarte ese cariño que yo te tengo y retribuirte todo lo que muchas veces tú has hecho por mí de muchas maneras. Entonces, te agradezco tu tiempo, porque yo sé que tú aquí entrevistas a gente muy importante, y muchos políticos y mucha gente que está haciendo cosas gigantescas, y ahora tuvimos como si fuera una llamada de nosotros, de amigas, que se transmitió en vivo. Entonces, gracias por eso. Al contrario, tú sabes que yo te adoro, te amo, eres un ser que para mí es muy importante en mi vida. ¿Quién crees que está escribiendo? Como que apenas está, como que piensa que ni hablamos de él, o sea, ni está enterado que hablamos de él. ¿Quién? Nick. No, hombre, Nikito, ya te lo perdiste, te hablamos de ti como mi dos rey. Horas. Ahorita que se termina la transmisión, póntele a ver completita, porque hablamos de ti ya, o sea, llegaste un poco tarde, pero sí, te amamos y te queremos y también te mandamos un beso. Beso. Marce. Te voy a pedir una sola cosa más. Bueno, ya te pedí una. Antes de cuando yo me vaya, me vas a cantar Cara a Cara. Esa canción. Dale con la muerte. Vuelvo a repetir. Bueno, pero los 97 años es una buena edad. Bueno, pero ahí te va. Ya te esa es la primera, ¿ok? Okay. Me lo prometes. Bueno, solo pídele a Dios que yo dure 97 un día para cantarte la cantar. Y que tenga voz yo a los 97, ¿verdad? Pero bueno, dale. Segunda. Tú sabes que a mí me gusta la música, y tú sabes que yo compuse que tengo un disco, de las cuales tres de las canciones son mías, dos en colaboración y una 100% mía. Ajá. Pero yo quiero componer una canción contigo, y la quiero grabar. Como que me llamo Diana Marcela, claro que sí. Eso ya está firmado aquí. Y cuando hagamos esa canción, la vas a cantar en tu transmisión en vivo tú. Va. Ahí está mi guitarra. Pero bueno, va, ya. Ya quedamos. Trajo la guitarra porque sí, en aquí el fondo sí quiere cantar. No, ahí siempre ha estado. No, traigo las uñas largas, no puedo. Ok. Ya quedamos, ¿verdad? Ya, cerrado. Aquí cerrado. Tenemos testigos. No sé cuánta gente lo está viendo, pero esos testigos aquí están para ponernos el pie encima si no lo hacemos. No se diga más. Y como siempre, sabía que tenía que decir algo más. Era eso, lo de la canción. Y luego ya estás temblando, ¿verdad? Así que otra cosa me va a pedir. ¿Y yo? No, nada. Y decirles a todos ustedes que nos están viendo que este 3 de agosto... No, no te creas. Este 3 de agosto, cumpleaños, Marcela. Para los que nos están escuchando en podcast, las redes sociales de Marcela, Facebook, Instagram, Twitter, la pueden encontrar como... Y lo voy a decir como ella lo dice. Marcela de la Garz. Hasta la Z. Porque, amigos, no cuando yo hice la cuenta... Porque fue súper largo el nombre. Cuando ¿verdad? Hice la cuenta de... La primera que hice fue la de Twitter, no cabía el nombre completo, nada más cabía hasta la Z. Pero se me hizo tan coqueto que así lo dejé. Marcela de la Garz. Entonces, bueno, Twitter, Instagram y Facebook para los que nos ven, nos escuchan en podcast, Marcela de la Garz, hasta la Z. La pueden encontrar porque la sigan, para que la sigan y se inspiren, para que su vida esté llena
de luz e inspiración. Marcela, antes de irnos, antes de despedir este programa, ya no te puedo decir más. Ya te dije lo que te tengo que decir. Tú sabes lo que te quiero, sabes todo lo que las personas... ¡Otra vez! ¿No? Ya. Muy chiflada. Pero antes de irnos, quiero que escuchen esta canción que para Marcela significa absolutamente todo en su vida. Es lo que la rodea alrededor de todo ella. Escuchen la letra. Si no la has escuchado, escucha la letra de esta canción. Pero no nada más escucha la letra. Ve la imagen y una vez que nos vayamos, nos vamos, ¿eh, Marcela? O sea, al término de la canción, se fue el programa, ¿ok? Así que en este momento te digo gracias. Te digo gracias. Gracias por aquí. Y gracias por la amistad. Yo también te quiero mucho y con esto nos despedimos. Y yo nada más te digo a ti que nos estás viendo, ayúdanos a compartir esta transmisión para que más personas conozcan a Marcela de la Garza y que sepan que hay seres que vienen aquí a este planeta Tierra a iluminarnos como tú, Marcela de la Garza. ¡Mua! Te quiero. Nos despedimos con esta canción que para Marcela lo representa absolutamente todo. Y la imagen que van a ver es ese ser que vive dentro de ella. Gracias. Bonito fin de semana. Algunos te llevan flores, otros bailan en colores, se llevan la frente al suelo y miran hacia el cielo, girando de amor. Hay quien va de puerta en puerta, o pasan la noche en vela. Unos aman en silencio, otros sienten